contento dando inicio hoy, primero de abril, al mes del animal, a este mes de las mascotas, que hemos decidido este año encararlo así y tener actividades desde el primero de abril hasta el 29. Hoy damos comienzo con esta exposición, esta competencia Agility, también trayendo la gente de Sonosia haciendo vacunas antirrábicas, estamos dando turnos para castración, va a haber un desfile canino, así que la verdad que muy contento porque la gente se enganchó un montón y la verdad que está lleno el Parque Bicentenario de familia completa, niños, mascotas, todos disfrutando. Como siempre digo, cualquier situación que nosotros podamos generar es una situación más de acercamiento a la tenencia responsable y es un momento más para que la gente pueda contagiarse, pueda ver todo lo que necesita una mascota. Y como yo siempre digo, muchas veces acá hay gente que realmente es muy apegada a los perros, pero hay condiciones mínimas que nosotros tenemos que garantizarle a los perros, como es un plan sanitario, como es una buena alimentación y como es un ambiente cariñoso. Por eso es que es importante todos los consejos que estamos dando hoy acá, toda la educación que estamos haciendo, y son momentos también para que los vecinos se encuentren, muestren sus mascotas, charlen entre ellos y todo esto termina generando un efecto de contagio que también queremos hacer. Felicitar a la gente de Sonosi porque todo el equipo viene trabajando de manera excelente. Recién Andrea en la locución comentó, fueron casi 4.000 los turnos que nosotros pudimos ofrecer a la gente para que acerque su mascota. No fue toda la gente la que castró, pero sí pudimos ofrecer esa cantidad de turnos. Es importantísimo que la gente que saca el turno concurra y que lo haga para no sacarle por ahí el lugar a otra persona que sí lo quiera hacer. Estamos castrando de lunes a viernes, todos los días, estamos con 15 turnos diarios y además sumando una o dos veces por mes castraciones más masivas, un poquito más grandes, por ahí los días sábados para que la gente que durante la semana no pueda acercarse, en ese día sí pueda hacerlo. Así que felicitar al equipo y la verdad que muy, muy contento. Hablaste del mes de las mascotas, ¿se vienen más actividades aparte de esta? Sí, vamos a estar realizando, como te decía, en el medio de abril, jornadas de vacunación, jornadas de castraciones masivas y vamos a estar dando el cierre el día 29 de abril con una gran maratón canina. Es una maratón en la cual va a participar el guía, el tutor, con su mascota, grande, pequeña. Digamos, hay que acercarse, va a ser una carrera en el bosque comunal con un circuito determinado entre 2,5 kilómetros y 3 kilómetros, y ese va a ser el gran cierre que le queremos dar a este abril del animal. Bueno, Juan Pablo, felicitarte a vos y en tu persona a todo el equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre en las actividades de la Secretaría.